Tengo algunos anuncios. El día de hoy va a estar con nosotros el padre Shaq. Démosle la bienvenida. Gracias. La fecha de la subasta es el viernes 13 de septiembre. Si tiene artículos para donar para la subasta, comuníquese con la oficina parroquial. Hay un volante en el boletín con el precio de las entradas, información sobre cómo registrarse y ofertas por artículos para la subasta. Los caballeros celebrarán su torneo anual de golf Paul Barbo Memorial el sábado 21 de septiembre a beneficio de las Olimpiadas Especiales. Si desea participar, patrocinar o donar, consulte el folleto en el boletín. También se aceptarán artículos para la subasta silenciosa. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con Mark Adams o Edgar Rodríguez. Solo quedan 12 asientos disponibles para el viaje a Roma, que sale el 23 de abril del 2025, justo después de Semana Santa. El viaje a Escocia e Irlanda ya está disponible también para agosto 2025. La Escuela Parroquial de Religión está iniciando las inscripciones para las clases que comenzarán el 15 de septiembre. Los formularios de inscripción para estudiantes de kinder hasta el grado 12 están disponibles en la parte posterior de la iglesia y en línea y en la oficina de jóvenes. Siempre se necesitan maestros, maestros sustitutos y líderes de grupos de jóvenes al comienzo del año escolar. Comuníquese con Kirsty Roberts si está interesado en alguno de estos ministerios. Este otoño estamos llevando a cabo un programa de formación llamado Talleres de Oración y Vida, donde las personas aprenden 16 tipos de diferentes de oración, centrándose en nuestro Dios amoroso y misterioso. Esta es una oportunidad maravillosa para fortalecer su fe, su vida en oración y fe. Estas secciones se ofrecerán los jueves por la noche de 7 a 9 p.m. en el ala de educación desde el 15 de agosto hasta noviembre. Se anima a todos a participar, por favor, consulte con Berenice para inscribirse. Cumpleañeros, que haya, por ejemplo, en esta hilera que hay cumpleañeros, no hay cumpleañeros de acá a este lado. ¿Nadie está celebrando su cumpleaños el día de hoy? No, en diciembre. Solo usted en diciembre. Felicidades. ¿Cumple usted años? ¿Qué día? Felicidades. ¿Alguien más? Felicidades. ¿Qué día? El martes. Felicidades. ¿Ninguno más? ¿Usted? Martes. Felicidades. ¿Aniversarios? ¿Nadie cumple aniversarios? Ok, entonces damos la bienvenida al padre Shaq. Empezamos. Gracias. Sí, el canto de entrada está en el número 549-549. Escuchemos tu voz.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, pensamos nuestros pecados preparándonos para estos sagrados misterios. Padre Santo, te damos gracias por su misericordia y su perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros y perdone nuestros pecados. Te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar su posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres». Después, se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: «Levántate y come».
Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Palabra. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia
y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es con ustedes. Con lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: Yo soy el pan vivo que has bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió, No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo
tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Casi siempre en este tiempo del año, cada tres años, siempre tenemos cinco evangelios de San Juan, capítulo 6. Y este capítulo es totalmente sobre el pan de vida. Y hoy estamos en este tercer domingo, ¿no? Tenemos dos domingos más en agosto. Pero hoy, en este evangelio, ahora Él está hablando con los judíos. Y ellos no pueden creer que Él puede dar su carne para comer. Estaban pensando, ah, no puedo comer su mano o su codo, no puedo comerlo. Y Jesús, por supuesto, dice, tiene que comer mi carne para vivir. Yo soy el pan vivo. Y siempre está repitiendo esto. Pero los judíos no pueden entender. Y más arriba dice que tiene que cambiar su vida. Tienen que perdonarse. Sean buenos y comprensivos. Quita esta maldad, los insultos. Cambia su vida. Bueno, casi hace un mes tuvimos este congreso en Indiana de la Eucaristía. Y como un misionero de misericordia del Papa Francisco, yo fui más que nada para perdonar pecados. Porque siempre han dicho durante estos días del congreso, deben confesarse, vaya a este sacramento. Bueno, recuerda que había más de 60,000 personas allí. Un montón de personas. Y han dicho, vayan a este sacramento. Tienen que confesarse. Entonces, tenía un cuarto muy grande, con más o menos 50 de nosotros como sacerdotes, en una silla y otra silla a nuestro lado. Y muchos han venido en español y en inglés. Y por 8 horas cada día estaba allí yo escuchando sus pecados, uno tras otro, y una línea muy larga afuera, esperando este sacramento. Han dicho esto, casi como dice aquí hoy en las lecturas, que si va a creer en el Evangelio, y si va a creer en Jesucristo,
entonces tiene que cambiar su vida. Quitar toda la maldad y seguir adelante con mucha fe, con mucha bondad. Entonces, después de las confesiones, había muchas misas en varios idiomas. Entonces, hemos recibido el cuerpo y sangre de Cristo. Yo podía concelebrar con los obispos y los cardenales en esta misa. Y era exactamente como ya tenemos 5 domingos de hablar sobre el pan de vida. Y aquí en el Evangelio dice Jesús, yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Este quiere decir ustedes, ¿no? Porque seguramente ustedes no podrían venir aquí a la misa si no creen en Jesucristo. Entonces quiere decir que tiene la vida eterna. ¿Qué promesa, no? ¿Qué cosa? Y él dice, yo soy el pan vivo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces nosotros, sí, vamos a tener entonces esta vida de siempre, pero quiere decir que tenemos que vivir según lo que creemos. Tenemos que cambiar nuestra vida y seguir a Jesús. Dice que tenemos que comer. En la primera lectura, en este caso, Elías no tenía fuerza para seguir y ha dicho, voy a morir. Pero el ángel ha dicho 2 veces, come, come algo para que tenga la fuerza. Nosotros también decimos, come, come de este pan de vida para que tú tengas, para que tengan, digamos, la fuerza en esta vida para vivir como discípulos, como los que creen en Jesucristo. Entonces, qué promesa para nosotros. Y hoy, al venir aquí al altar, entonces vamos a pedir de Jesús que al comer, que tengamos la fuerza para vivir según el Evangelio, según Jesucristo. Felicidades a ustedes que siempre viven aquí según esta promesa, que ustedes siguen comiendo el cuerpo de Cristo y beben esta sangre de Cristo para que tengan la vida eterna.
de pie, por favor, y vamos a expresar nuestra fe como hemos hecho en el bautismo, diciendo sí, creo. Entonces, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso que creó el cielo y la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único, que murió para nosotros para que tengamos la vida eterna? Sí, creo. ¿Y creen ustedes en el Espíritu Santo, en la vida de Jesús y siempre para quitar todos los pecados? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Es la fe de la iglesia. La fe que hemos recibido en el bautismo y la fe que ahora estamos compartiendo con los demás por Cristo nuestro Señor. Amén. Y rezamos entonces nuestras oraciones de los fieles y rezamos más que nada por cada uno de ustedes, por Padre Jeff y por todo el equipo de la parroquia aquí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la iglesia, que no contristemos al Espíritu Santo con nuestras divisiones, sino que seamos unidos a través de la Eucaristía como un solo cuerpo, unificado en amor y compasión, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por un diálogo más civilizado en nuestra política y en nuestras vidas, que seamos bendecidos con la capacidad de escuchar y conversar significativamente, incluso con aquellos que no están de acuerdo con nosotros, y con el coraje de enfrentarnos a la discriminación donde quiera que aparezca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que sufren de depresión y pensamientos suicidas, especialmente aquellos que están experimentando una crisis de salud mental, en este momento, que el Señor haga brillar su luz sobre ellos, despertándolos de su letargo, para que puedan buscar el apoyo de sus familiares, amigos, comunidad y de muchos recursos disponibles para ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han sido heridos por la ira y la malicia de otros, que Dios sane sus corazones, renueve sus espíritus y los libere para vivir la vida plenamente. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta asamblea alimentada con el pan vivo, que desciende del cielo, que reflejemos el sacrificio de Cristo en nuestro propio amor, abnegado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que comieron el pan del cielo en esta vida, especialmente Agustín García, Romana Valdés Cabrales y Emilio Plasencia López, que vivan para siempre como Cristo promete, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y rezamos por nuestra nación en este tiempo antes de las elecciones, para que siempre haya paz y participación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En el mes de octubre y noviembre, yo voy a estar en el país de Ecuador como capellán para las hermanas trapenses
este grupo de hermanas en Ecuador pidiendo siempre ayuda para que sea un tiempo muy bueno para nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú puedas escuchar nuestras oraciones en nuestros corazones. Te pedimos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Canto de ofertorio número 558, 558. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña y el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor, llevemos al altar justicia y hermandad. Llevemos al Señor trabajo y dolor, llevemos al Señor ofrenda de paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña y el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor, llevemos al altar justicia y hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos.
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los puede ofrecer, haces al mismo tiempo que se convierten en sacramento de nuestra salvación. Te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Y Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después de la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes
y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el ministerio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta misa. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago y todos los pastores que quieren de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de toda la maldad y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles,
Mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor sea siempre con ustedes. Compartimos la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Canto de comunión número 600.
presencia del Señor. Cuerpo de Cristo. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Hernández y soy guía de los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga. Y vengo en nombre de mi Señor Jesús a invitarles a un taller de oración y vida que se llevará a cabo aquí en esta parroquia. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es un taller de oración y vida? Bueno, ante todo es un método para aprender a orar, pero no un método teórico, sino práctico. Al igual que en un taller en que trabajando se aprende a trabajar, aquí orando se aprende a orar. Por eso se llama taller, porque aquí hay un aprendizaje, ensayo, práctica. Paso a paso se aprende a entrar en una relación personal con el Señor, desde los primeros pasos hasta las profundidades de la contemplación. De esta manera, el tallerista se transforma en amigo y discípulo del Señor. Pero también es un taller de vida, por la práctica de la oración y del abandono, y como consecuencia de la práctica de la oración,
casi sin pretenderlo, el tallerista va sanando las heridas del corazón, sofocando las angustias del alma, ahuyentando los miedos, hasta lograr el control de nervios y una gran serenidad. Y por este camino, los espacios interiores del tallerista se van poblando de una paz nunca imaginada. Desaparecen las tristezas y se recupera definitivamente la alegría del vivir. Los contenidos de un taller son 15 sesiones, sesión por semana. Cada sesión con tiempo de duración aproximado de 2 horas. La novedad esencial de los talleres son las modalidades, es decir, diferentes maneras de relacionarse con Dios o distintos modos de orar. El tallerista va experimentando las diferentes modalidades y se queda con aquellas que mejor se adaptan a su forma de ser y sentir. A lo largo del taller vamos a practicar pequeños silenciamientos. Son sencillos ejercicios para eliminar tensiones, adquirir serenidad y conseguir aquel clima interior en el trato personal con Dios. La mente humana es una masa confusa de emociones, recuerdos, imágenes, proyectos, sentimientos, presentimientos, ansiedades, temores. Evidentemente, en esa masa confusa, imposible la concentración. Dios naufraga inexorablemente en ese mar turbulento y agitado. Imágenes de televisiones, de celulares, ruidos de la calle, disgustos de la vida, perturban el sueño, debilitan los nervios, agitan las palpitaciones cardíacas. Así vive la mayoría de la gente. Imposible en esta situación una serena intimidad con el Dios de la paz. Necesitamos previamente soltar las tensiones, silenciar los clamores, para en la última soledad del ser, acoger el misterio infinito de Dios y adorar. El taller es gratuito, es decir, no se cobra nada por participar. Solamente una pequeña cantidad para costos de materiales, pues a cada tallerista se les entregan 2 libritos, una carpetita con prácticas semanales. El costo del material son $14. Vamos a dar inicio este jueves de 7 a 9 de la noche. Voy a estar en la parte de atrás para inscripciones. Pongan su nombre y su teléfono y nosotros les llamamos. Iniciamos este jueves. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mil gracias por compartir con nosotros esta noticia sobre los jueves. Que le vaya bien siempre en esta oración, ¿no? Que le vaya bien en esto. Siempre es una alegría estar con ustedes cada 2 o 3 meses. Ojalá que ustedes sigan adelante y siempre con esta música tan magnífica, solamente el Padre Nuestro siento hoy. Okay. Oremos ya. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes por siempre. Amén. Hermanos, podemos salir en la paz de Cristo. Demos gracias al Señor. Canto de salida 6, 9, 3.